Si se encuentra en la búsqueda de una casa propia, también puede optar por el programa Nuevo Crédito Mi Vivienda, otorgado por el Fondo Mi Vivienda, el cual es una entidad del gobierno. A continuación, les damos los detalles sobre este programa. Hola, yo soy Silvia Pérez y esto es Descifrando, el espacio de educación financiera de Diario Gestión. El nuevo crédito Mi Vivienda es un préstamo hipotecario que promueve el gobierno con el cual podrá comprar una vivienda cuyo valor va desde los 65.200 soles hasta los 464.200 soles. En un crédito hipotecario tradicional, la cuota inicial es del 10% del valor del inmueble, mientras que con el nuevo crédito Mi Vivienda, la cuota inicial mínima es de 7.5% del valor del inmueble. ¿Cuáles son los principales requisitos para acceder a este crédito? Víctor Moreno, jefe del Departamento de Negocio Hipotecario e Inmobiliario del Fondo Mi Vivienda, nos los explica. Los requisitos es que no tenga una vivienda inscrita en registros públicos a nivel nacional. Porque nosotros como Fondo Mi Vivienda buscamos reducir lo que es el déficit habitacional, con lo cual si una persona ya tiene una vivienda y quiere adquirir otra, no sería posible. Si es que en todo caso no tiene una vivienda, no tiene que tener una vivienda inscrita en registros públicos, ni ser propietario o copropietario de esta misma, puede solicitar el crédito Mi Vivienda directamente a la entidad financiera. Ahora, otro de los requisitos que como Mi Vivienda tiene que la persona tener es tener una cuota inicial mínima, porque finalmente siempre se va a requerir un aporte por parte de las personas o familias para adquirir este crédito hipotecario Mi Vivienda. Lo tercero es que toda la evaluación y la calificación la realiza la entidad financiera, un banco, una caja municipal, una financiera, una caja rural, y ellos se encargan de hacer la evaluación crediticia para poder otorgarle el crédito hipotecario. Es decir, la entidad financiera se va a encargar de evaluar si usted es dependiente, independiente, formal, informal, cuántos son los ingresos que tiene la persona, si es que en todo caso cuánto es el financiamiento que va a tener, entre otros puntos. Actualmente son 8 bancos los que ofrecen estos créditos. También lo hacen 6 cajas municipales de ahorro y crédito, 2 financieras, una EDPYME y una caja rural de ahorro y crédito. El periodo del préstamo va desde los 5 años hasta los 25 años y durante todo el periodo de este crédito la tasa de interés es fija. Ahora, el principal atractivo del nuevo crédito Mi Vivienda es el bono del buen pagador, el cual es un apoyo por parte del Estado para la adquisición de la vivienda. Este bono solo aplica para las viviendas desde 65.200 soles hasta 343.900 soles. Después de estos 343.900 soles, ya no se otorga el bono del buen pagador. Este subsidio se complementa con la cuota inicial que usted pueda tener, de manera que se disminuye el financiamiento total de la vivienda. Aquí el especialista también nos brinda detalles al respecto. Otorgamos un mayor valor de bono a viviendas de menor valor, siendo en los separamos en 4 rangos, yendo el bono desde los 10.800 hasta los 25.700 si es una vivienda tradicional. Adicionalmente a ello, ¿cómo hago para cómo pudieran hacer para poder adquirir este bono del buen pagador? Lo primero es calificar al nuevo crédito Mi Vivienda bajo los requisitos mencionados, que no tiene que tener vivienda, es evaluado por la entidad financiera, tiene una cuota inicial. Ok, en el momento que ya califica, ya se toma en consideración este bono otorgado por el Estado y ya suma la cuota inicial y finalmente en el contrato de financiamiento usted ya va a haber reflejado el aporte que usted brindó, quizás otros aportes que podría hacer por parte del FP, alguna otra cuota inicial, y adicionalmente el bono del buen pagador. Este bono del buen pagador obviamente hace que disminuya y el valor de financiamiento sea mucho menor. Así que los invito siempre a poder buscar mayor cantidad de viviendas para que puedan, viviendas que se encuentren a nivel nacional, que se encuentren los valores más sociales, porque a menor valor, menor valor de vivienda, mayor valor de bono. Y si es sostenible, es mucho mejor.
Un segundo atractivo de este crédito es que además del bono del buen pagador, también se otorga un bono Mi Vivienda Verde, el cual es un apoyo que otorga el gobierno en caso usted elija una vivienda con criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, de manera que se pueda disminuir el impacto con el medio ambiente. En este caso, el bono varía desde los 16.200 soles hasta 31.100 soles. En este sentido, el experto también nos brinda mayor detalle. El bono para vivienda sostenible es un bono del buen pagador igual, que el cual obviamente es superior a un bono para vivienda tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos impulsar la sostenibilidad de la construcción de proyectos. El Fondo Mi Vivienda, ya desde mucho, ya varios años atrás, venimos trabajando con créditos sostenibles, con certificaciones de proyectos, con lo cual ayuda a que nosotros, cuando se certifica un proyecto como sostenible, presenta su expediente el Fondo Mi Vivienda, nosotros logramos que estos proyectos tengan este beneficio adicional. Así tenemos más proyectos sostenibles, personas que van a ver si antes gastaban, por ejemplo, ¿no?, 100 soles en el pago de servicios, ahora se reduce este a 70 soles, 60 soles, dependiendo del consumo, obviamente. Hablamos de un tema en general. Porque ya utilizan unas tecnologías ahorradoras de energía, ahorradoras de agua, están viviendo en un departamento construido con ecomateriales, tienen puntos para instalación de gas natural, para fibra óptica e internet, entre otros. O sea, hablamos de un proyecto con muchas más facilidades para que las personas puedan ahorrar, uno, en el pago de servicios, y dos, que es una vivienda sostenible, ¿no? La lista de todos estos proyectos puede encontrarlo en la página web oficial del Fondo Mi Vivienda. También recuerde que este crédito, además de permitir comprar una vivienda, también se permite construir sobre un terreno propio o aires independizados, así como mejorar su vivienda. Para finalizar, el especialista nos deja estas recomendaciones si está en la búsqueda de la casa propia bajo esta alternativa de préstamo. Para que las personas puedan saber dónde están sus viviendas, les recomiendo siempre que busquen en nuestra página web, que es www.mivivienda.com.pe, cuál es la oferta que existe a nivel nacional y cómo está, cuáles son los proyectos en los cuales tienen se adecúen tanto a su situación actual y dónde quisieran exactamente vivir. Eso como segundo, y ahí más o menos revisan, buscan, planifican su ahorro para que puedan visitarlo y poder solicitar el crédito. Ahora, con respecto al crédito hipotecario, algunas personas dicen, yo soy informal, yo no tengo un récord crediticio, no tengo una tarjeta, ¿cómo podría ser para calificar? Bueno, las entidades financieras manejan una serie de mecanismos de ahorro, ahorro programado en algunas entidades financieras, o planes de ahorro, los cuales van a hacer que si una persona no tiene historial crediticio, puedan pagar una cuota mensual, los cuales van a ser equivalente a la cuota o semejante a la cuota mensual que pagarían de su crédito, y de pagar puntual en el periodo establecido por la entidad financiera va a decir, ok, entonces el cliente es apto y paga puntual y puede calificar al crédito, sea independiente, sea informal. La entidad financiera va a buscar una alternativa para que pueda postular al crédito. Y una última recomendación que siempre brindo tanto a las personas que quieren información o a mis amistades cercanas es que siempre tengan criterio, mucho cuidado con la utilización de los recursos. Sé que el tener el dinero ahora por parte de una entidad, de una tarjeta de crédito, un préstamo, quizás, ahora sí puedo comprarme más cosas, sobreendeudarme y ya después me olvido de ello. Todas las deudas que una persona tiene hace que disminuya su récord crediticio, que disminuya su capacidad crediticia, y esto hace efectivamente que no pueda postular a otro crédito o pueda adquirir una vivienda. Así que hay que tener mucho cuidado con la utilización de las tarjetas si tienen deudas. Y bueno, ahora que ya están recibiendo lo que es el dinero de la AFP, quizás poder disponer de su CTS, utilicen quizás ese dinero para poder
cancelar algunas deudas que tengan y posteriormente estar libre del sistema financiero para que puedan calificar a un crédito hipotecario. Así terminamos el programa sobre el nuevo crédito Mi Vivienda. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición y recuerde que puede compartir este video y también suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir más contenido como este. Nos vemos en la próxima edición de Descifrando. Hasta luego.